Bueno, chicos, pues hoy es sábado, nos vamos mañana. Y pues hemos estado haciendo la maleta, básicamente, y bueno, ultimando los últimos detalles. Pero todo lo que es un poquito, todo no, un poquito del proceso de maleta os lo he grabado, que lo veréis ahora seguido. Y nada, pues ahora pues voy a terminar de meterme las uñas. Y lo que he dicho, últimos detalles. Desayunando porque las proteínas me las tomaré en el AVE. Y nada, pues voy a empezar a prepararme. Y no os he dicho la hora que es, porque, bueno, no puedo mirarlo. Creo que era las 7 menos cuarto, 8 menos cuarto, una cosa así. Y nada, bueno, pues vamos a prepararnos. Tengo mejor cara, pero tampoco es la otra maravilla del mundo. Bueno, ya estamos en el tren. Ya cuando lleguemos allí os contamos el porqué de este viaje. Y nada. Y nada, ya estamos en movimiento. Llegaremos, son las 8:36 y llegaremos sobre 11:08. Pues eso, a las 11:08. Que probablemente puede que sea 10 o así, siempre se retrasa un pelín. Me he hecho una paña, o sea, una paña. Hola. Ya estamos, o sea, ya hemos dejado las maletas porque la habitación aún no está. Y nada, pues, nos vamos. ¿Dónde nos vamos, Esther? A la prima. ¡Ay! ¡Ay! No, es que está, creo que el modo cine, no lo cambia, bueno, da igual. Pues eso, nos vamos al Primar. ¡Ay, qué miedo va esto! Mira. Cambiando. Nada.
Ya estamos en Madrid por fin otra vez. Como lo echábamos de menos. Vamos a probar los pantalones. Por mí, obvias razones, y ella pues porque había una oferta y también no le viene mal, oye. Bueno, está grabando. Sí, y estamos en el Primark y estamos viendo unas cositas. Hay algo que yo estoy súper contenta y es que ayer me probé uno de los anillos que tiene ella de aquí del Primark y me viene. Así que me voy a comprar collares. Así que me voy a comprar anillos. Es que ya he cogido collares, por eso me he equivocado. Ha visto esta sección y se ha olvidado de su hermana. ¿Eh? Hola, amiga. Es que hay otro lado igual. Bueno, pues ya estamos en la habitación, que menuda habitación, luego os haré el round tour, porque tenemos que ir a que mi hermana se compre su comida. Entonces ya sí, cuando... que me tiene muerta de hambre. Sí. Entonces, y yo lo mío lo tengo mío aparte, ya lo sabéis. Entonces vamos a ir a que se compre la comida y entonces ya tranquilamente os grabo, y si no, esta noche cuando volvamos, ya vemos a ver. A lo mejor me bajo la comida y como con ella. Ella come lo suyo y yo lo mío, pero me lo bajo. Ya vemos qué hace, Momoni. Entonces, bueno, como no sabemos eso, si vamos a volver a subir, luego grabo el runtun, pero bueno. Hemos ido al Primark, nos hemos comprado cositas, que esas las veréis. A lo mejor luego os enseño alguna cosa. Y pues así vamos. Estamos en Madrid. ¡Oh! Eso sí, tenemos algo que estamos disgustadas. Han cambiado la zona de maquillaje. No, no oculta. Ah, nos he contado al final el motivo del por qué estamos aquí. Rapidito, básicamente Justin Bieber sacó una gira mundial. Bueno, pues para quien no lo sepas, creo que fue por junio o julio, creo que fue junio, le dio una parálisis facial. De ahí dijeron que luego, o sea, volvió a la gira, no tuvo que cancelar unos conciertos para recuperarse de esa parálisis. Y creo que por septiembre o así tuvo que cancelar otra vez conciertos por depresión, ansiedad y historias de esas. Entonces, bueno, pues no está en condiciones para hacer conciertos, empezó a cancelar, hasta que canceló pues también el de Madrid. ¿Qué pasa? Que tres días antes, literalmente, como no había cancelado, o sea, él había cancelado una fecha o dos, o incluso creo que aún no había cancelado. No había cancelado aún. No había cancelado aún conciertos, me acabo de acordar. Como no había cancelado ningún concierto, o sea, todo seguía normal, él seguía haciendo su gira. Tres días antes, literalmente, nos compramos los billetes de tren. Ya no había vuelta atrás. Podíamos cancelar, o sea, pedirlos el concierto, pero los billetes había que tragárselos. Así que dijimos, pues para tragármelos me voy. Ya están pagados. Hielo está al igual, pues nos vamos. Así que aquí estamos. Pues bueno, viejecito, desconectamos y disfrutamos. Ellas que van de estreno de arriba y de abajo. Hemos ganado, ¿eh? Ponelo, 0,0. Pues os voy a grabar el tour de la habitación, aunque está un poco escampada. Bueno, entras y aquí están las dos camitas. Muy mono, la verdad, con sus mesitas. Importante, tiene bastantes enchufes. Y luego tiene esta especie de escritorio para poner la maleta, que a la vez es un perchero, la tele y la silla. La verdad es que vistas, pues, a ver, un edificio y si giras para acá, pues si ves callado, ¿no? Pero no está mal, no está mal. Y luego el baño es ahí. Tiene las puertas estas que son correderas. Hola. Y la verdad es que está mono y cuquito. Mira, tímiles. La ducha, lavabo, el señor váter. Y dos espejos. Importante.
Está bueno, ¿existe? Sí. Lloremos. Pero... Sorry por ti, existe. No, no pasa nada. Es lo bueno ahora que me estoy quedando. Ya estaba, pero es que ahora me estoy quedando. Ya estuvo nada. Ah, claro. Con todos ustedes estamos viendo la vida al revés. La sister trabajando, vaciando la maleta y recogiendo. Y yo soy la que está tumbada en la vida. Ay, no, yo aquí, en la sister, vaciando su maletita. Si quieres seguir con mi maleta, te doy permiso, señora. Y una escampada. ¡Ay, me suena de la piolín nueva! Sister, mi maleta está ahí. Te doy permiso. ¿Qué? Que vacíes mi maleta. ¿No guardo esto? ¿Te cuenta? Pues acabamos de salir de Zara, porque el Zara nuevo, el más grande del mundo, el de mi ciudad más bonito, el de Alicante. No, y creo que tiene, no es tan profundo, pero tiene más pisos. Que sí, que vale, son los metros, pero... Y todo emburruñado, sin organización, que supuestamente había una organización de la hostia. No nos gusta, salimos disgustadas. ¿A dónde vamos ahora? Vale. Para arriba otra vez. Eso es lo peor. Mira. Mirad qué cuestecita más mona. Vuelta al hostal. Hemos tenido que ir a comprar leche, entonces pues hemos subido a dejar leche para mis proteínas. Entonces hemos subido a dejarla. Ahora hemos cogido las botas que mi hermana va a devolver, que se había cogido. Y nos vamos a devolverlas. Y a comprarse su cena. Bueno, ya estoy con mi pijamita nueva. Sister, ¿te enfoco con tu pijamita? Toda yo de... Todo el mión aquí. Vamos a cenar. Mi hermana se ha comprado pizzas. Así que bueno. Pizzas. Pa, pa, bueno, pizza, sí, de pizzas. De. Pizzas. Son pinzas de estas pequeñitas se ha comprado. A vivir mal. Y yo mi puré. ¡Que te aproveches! No. Gracias. Vamos a ver. Es normal. Vamos a ver. En mi bolita. Eso todo para ti. Es comprensible, normal y a mí no me molesta, al revés. Yo le dije, tú come lo que te dé la gana, que no vas a cambiar tú eso por mí y ya está. ¡A disfrutar! Con los sistemas de extracción de superficie y el horno flex, demora. ¿Eso hace agua? Con esta cara, muerta de sueño. Madre mía, ahora que me veo, qué sueño tengo, qué cara, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la mía se la sube. Bueno, nos hemos levantado antes porque me tengo que tomar las proteínas. Y vamos a empezar a arreglarnos. Me pican las cicatrices. Y es del cambio de temperatura. Bueno, pues eso. Ya nos vamos a vestir, a arreglarnos, ponernos bellas, cual camellas. Y nos vamos. Yo igual creo que me voy a pasar un poquito la plancha. Un pelín. Para arreglar estas cositas. Ay, esa persona, ya. No se entera. Lo que nos ha pasado. Tristes, por no mirarlo. Estamos muy tristes. Nos hemos confiado, no hemos mirado la hora del cierre. Y nos hemos venido al parque, ¿cómo ya? De capricho. Está cerrado. No, aún oficialmente... Bueno, no, faltan 10 minutos, pero bueno. Pero mirad qué cielo más bonito. Sí. Eso sí, mira, por lo menos nos llevamos con este momento. ¿Y este cielo rosa? Así que, nada, pues vamos a irnos a otro sitio. Aquí está mi sister.
Vamos a empezar a recoger toda la liada que tenemos. Obviamente muy por encima, porque esto, por ejemplo, lo voy a usar mañana para maquillarme y arreglarme. Ahora lo que voy a hacer es, obviamente, desmaquillarme esto. Que mirad, hoy... En fin. Me lo ha dicho una vez mi hermana, pero no tenía donde mirarme y al final no me lo ha arreglado. Yo como voy a menor. Sí, a lo mejor yo mañana no me pongo ni base, fíjate lo que te digo. Ya veré, a ver qué hago mañana. Bueno, pues eso. Muy leve todo. Vamos a preparar la maleta, a arreglarla un poquito. Pero que mañana habrá que meter cosas, así que a eso vamos. Nos hemos puesto... Bueno, ella aún no se la ha puesto, pero... Una mascarilla de estas comprimidas. Uy, comprimidas. Comprimidas. Pa, bueno. Hidratar un poquito la piel. Sí, buenos días. Mi cara, o sea, me he hecho lo básico, no me he puesto ni base ni nada. O sea, perdonadme la cara de sueño. A ver que me vea yo que la tengo. ¿Qué ha pasado? Nos vamos a devolver una cosita del Primark que me cogí y que me equivoqué. Así que vamos a eso y mi hermana no le ha dado tiempo a desayunar porque nos hemos dado cuenta que el checkout era a las 11 y hemos tenido que salir pitando. Teníamos preparado como para las 12. Claro, bueno, porque siempre era a las 12. Sí, vamos a dejar a las 11 y media, pero siempre es a las 12. Pero bueno, vamos a hacer eso. Es el último día, así que hoy nos vamos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en la estación, hemos llegado pronto porque así no se nos hace tarde y vamos seguras. Ahora estamos esperando pues obviamente que salga la hora para entrar y volvernos a casita. Así que pues básicamente el vlog lo voy a cortar ya por eso, porque ya no hay nada que hacer. Ole. Como siempre, lo que hemos comprado lo veréis en el Mega Haul y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recuerda que todos los lunes, martes y miércoles, no, todos los lunes, miércoles y viernes, mal por decir lunes, martes y miércoles, en fin. Todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de las 6:30 nuevo vídeo. Adiós.